al canal. Madre mía, hoy traigo una pedazo de sorpresa. Yo todavía sigo en shock, sigo asimilando. Mi cabeza hay momentos en los que piensa, ¿esto es real? ¿Está pasando esto de verdad? Y la respuesta es sí, está pasando. Y es que, señoras y señores, nos han invitado al concierto de la mismísima reina Lola Índigo. Madre mía, estoy súper emocionada. Tengo ya un montón de ganas de verla. Por supuesto, vosotros me vais a acompañar. Vamos a arreglarnos juntos y vamos a vivir la experiencia. Y que te suscribas al canal y, muy importante, activa la campanita. ¡Vamos allá! ¡Dentro vídeo! Vale, se supone que el dress code, es decir, la forma en la que tienes que ir vestida del concierto de Lola Índigo este año, es plateado o un verdoso, así como el dragón, que es su álbum. Yo no tenía nada de esos colores, entonces lo voy a intentar incorporar en lo que es el make-up. He comprado unas perlitas de estas festivaleras y mi idea es ir cómoda. Cómoda y fresquita, básicamente, porque en Valencia está haciendo un calor. El concierto empieza a las 10, pero claro, la apertura de puertas es a las 8 y yo no quiero quedarme muy atrás, porque soy muy bajita, entonces si la gente se me pone delante no voy a ver nada. El peinado que voy a llevar va a ser pelo recogido, porque si no puede que yo hoy no sobreviva al calor que hace. Vamos con el outfit. Aparte es que soy yo un poco masoca y pretendo ponerme estos pantalones cargo, que son largos, son súper chulos, la verdad. Y oye, mira, es que me apetece ponérmelos. ¿Voy a morir de calor? Sí. ¿Voy a ir guapa? Sí. Con este top que lo llevo ya, ahora lo veréis, es un top negro básico. Hay un problema y es que estos pantalones me están un poco largos, entonces me los piso. Así que voy a ponerme las zapatillas más altas que tengo, que son estas de aquí, las Balenciaga. Además las tengo ya bastante reventadas, las tengo un montón de años y no me importa que me puedan pisar o se me puedan ensuciar en el concierto. Además creo que le dan un tremendo flow. Y el peinado aún no quiero adelantar nada porque no estoy segura de si me va a quedar bien, entonces no sé si me haré ese al 100%. Así que vamos a vestirnos. Este es el outfit, una banda negra como top y este pantalón que es el pantalón cargo del que os hablaba. Mirad, ¿ves que me lo piso? Me está un poco largo. Claro, no me da ya tiempo a arreglarlo ni nada. Me voy a poner las zapatillas y os lo enseño. Esto ha sido un poco sorpresa para todos. Yo algo sabía, pero faltaba que me lo confirmaran al 100% y me lo hicieron oficial ayer por la mañana. Así que este es el tiempo que he tenido. Así queda esto. Me mola y hemos solucionado lo del pantalón largo. Voy ahora con el make-up y el peinado y ahora os lo enseño. No lo voy a grabar porque tengo tremendo calor. Y el resultado del peinadito es este. Me he hecho dos trencitas y aquí delante mi intención era dejarme como dos mechoncitos y ya está. Pero mi fantástico novio me ha dicho, oye, ¿y por qué no te haces unas trencis también ahí? Y he probado y me ha gustado. Y oye, pues me los he dejado. Me molan bastante, la verdad. Vamos con el make-up. Ha sido el look final. Con las trencitas y todo, la verdad que me gusta un montón. Estoy súper contenta con el outfit. No me he maquillado mucho porque con el calor posiblemente me derrita. Pero la idea es luego en la cola ponernos unos brillantitos que he comprado plateados. Son como unas perlitas plateados y verdes. Pues en los ojos, por los brazos, luego lo veremos. Me he puesto también estos pendientes plateados para que le acaben de dar el toque al look. Me encantan los aros y sobre todo si son grandes. Ahora vamos a hacer un ¿qué hay en mi riñonera? Edición concierto de Lola Índigo. Brillantitos. Luego me los pegaré por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todo. Barritas, porque es lo único que me cabe en la riñonera que puede salvarte si te da un bajón de azúcar. Con este calor o con la Pibonaco de Lola Índigo, nunca se sabe. Repelente de mosquitos. A mí no me pilla. Siempre me pican a mí. Pues hoy no va a ser. Ya te digo yo que hoy no va a ser. Un chupachup para el aburrimiento. Y por último, pero no menos importante, protección solar. Porque este blancor, nena, me quemo muy rápido. Necesitábamos. Nos hemos venido al centro comercial porque Rubén quería rematar su look con una cadenita, un collar o algo así, ¿verdad? Sí. ¿Y unas gafas? Es lo que me falta. No lo sé, porque llevo las del quechua. Vamos a ver si encontramos algo. Hemos conseguido un collarcito. Súper guay, es una chapita así como militar. Ahora vamos a ver si encontramos algunas gafas o algo. Vale, definitivamente hemos encontrado el accesorio final. Mi novio ha dejado de ser mi novio para pasar a ser Bizarrap. Bizarrap con V. Es literalmente Bizarrap. El otro día en un directo me dijeron, tu novio se parece a Maluma. Que yo no sé si es Maluma o si es Bizarrap, Nicky Jam, no lo sé. Me he perdido, pero es muy guapo. Bueno, hoy hemos venido a jugar al Fortnite en la vida real. Esta es la skin que me he elegido yo.
literalmente hoy ha jugado con una skin con este peinado. Sí. No os he dicho nada, pero nos hemos venido aquí a comer, a este barecito de aquí. Está justo al lado del sitio en el que van a dar el concierto y creo que debe de ser uno de los mejores sitios de Valencia para comerte un bocadillo increíblemente bueno. Me he comido un chivito. Estaba tan bueno. Esta noche voy a soñar con él. Así que nada, ahora que ya hemos recargado fuerzas, vamos a coger una botella de agua para irnos a hacer la cola. Y ya pues a esperar. Las 8 abrirán las puertas. Nos han dicho que ya hay personas haciendo la cola, incluso gente que está esperando al concierto de mañana, que es el de Tini. O sea, hay gente haciendo cola ya para mañana. Es una locura. Así que nada, nos vamos a la cola y a contar las horas que nos quedan para ver a Lola. Acabamos de llegar y no sabéis la de cola que hay. Mirad. Es una auténtica locura. Hasta el final del todo. Sí que es cierto que las personas están muy separadas porque hay pocos trocitos de sombra. Ahora mismo estoy literalmente en un mini árbol. Como esos que veis por allí, la gente se pone en esas sombras. Y yo creo que una vez que abran las puertas no va a tardar tanto. Va a ser más bien rápido. Porque sí, nosotros a pesar de ser invitados, nosotros no hemos comprado entrada, tenemos una invitación. Nos han invitado a ver a Lola. Tenemos que hacer cola igual. No hay diferenciación de entradas, o al menos en este concierto. Así que vamos a hacer la cola, que también es algo guay de los conciertos. Que disfrutar todo lo que podamos. Bueno, ya estamos por aquí. Ponemos los colores brillantitos. Lo voy a poner al frente. Que él ya brilla con el propio. ¿Te gustan? Sí. ¿Están guays? ¡Molan! Mirad, me he puesto ya los brillantitos. Unas estrellitas por aquí, unas perlitas verdes debajo de los ojos, como Emilio, y plateados. Y a Rubén también lo he puesto, ¿eh? No os creáis que se ha librado. Me he puesto con los brazos. Sí, pero apunta porque se me van a acabar, vamos, rápido. Sí, se los acabo de poner y ya se le están cayendo. Actualización. Quedan apenas 30 minutos para que entremos y esta es la cola. Es súper heavy la cola que se ha formado, da la vuelta. Es que no tiene fin. Miras hacia el fondo, no le ves el final. Yo cada vez estoy más y más y más y más y más y más emocionada. El ambiente es súper guay, hay un montón de gente con banderas del orgullo, un montón de gente vestida con colores plateados, con trenzas, todo muy Lola Índigo, vamos. Ya estamos entrando. Oye, Bizarrap, artista invitado. Ya estamos aquí, estamos a punto de entrar, queda poquísimo. Vamos a validar nuestra invitación y entramos. Entramos y os enseño todo. Sí, son dos. Gracias, estamos dentro. Estamos súper cerca. Mirad el juego de Lola Índigo. Vale, flipo. Estoy deseando que empiece. Mirad qué ambientazo. Hay un montón de gente. Esto está a reventar. Hemos pillado un sitio espectacular. Hola. Yo creo que desde aquí lo vamos a ver súper bien. Eso que yo soy talla mini. Soy muy bajita, pero creo que desde aquí vamos a ver a Lola a la perfección. Ya estoy viendo por ahí el huevo de dragón del que va a salir. Y estoy viendo también las alas del dragón. Os las voy a enseñar. Por aquí está el huevo, por aquí las alas del dragón. Todavía se tiene que hacer un poquito más de noche para que se acabe de iluminar todo. Yeah.
ha sido increíble. El mejor concierto y puesta en escena creo que he visto en mi vida. Que mis ojos han visto, o sea, ha sido increíble, brutal. Brutal, sí. Nunca he visto nada igual a nadie. 100%, 1000%. La tía está loquísima, o sea, es increíble. Lo bien que canta, lo bien que baila, lo bien que actúa, todo lo hace bien. Ha sido una de las experiencias más heavy de mi vida, porque es que es una experiencia, no es un concierto. En los vídeos parecía que estábamos más lejos de lo que estábamos. Estábamos súper cerca. En sexta o séptima fila. Súper, súper cerca. Y la verdad que he gritado. Gritado. Hombre, vamos sudando. Estamos chopados, hacía un calor increíble, pero ha merecido la pena. Volvería a repetir 1 millón de veces más. Sí. Ha sido espectacular, o sea, no tengo palabras. El mejor concierto de nuestras vidas de momento. Más que el de Aitana. Diferente. Es que ya pero, me gusta mucho. Pero la puesta en escena. No, la puesta en escena, o sea. Hombre, desde el minuto la uno. La mejor que he visto en mi vida. Desde el minuto uno que ha salido. Espectacular. Incomparable. Ha sido incomparable, de verdad. O sea, no tengo palabras para describiros lo muchísimo que me ha gustado, lo mucho que impacta en persona. La tía es guapísima, tiene un poderío y un divineo que te mueres. Así que ahora vamos a ducharnos. Sí, estamos deseando llegar a casa y ducharnos. Estamos reventadísimos. Ahora vamos a despedir ya el vídeo. Esperamos que os haya gustado muchísimo. Y ya nos acompañarán a más conciertos. Esperamos que nos acompañéis a muchos más conciertos. Hemos tenido la gran suerte de que nos han invitado a este. Estamos súper agradecidos y súper contentos de haber podido asistir. Una vez más, muchísimas gracias por el apoyo y por todo el amor que estoy recibiendo. Dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y activa la campanita. Y hasta el próximo vídeo. ¡Muah!